making his way to the ring from Monterrey, Nuevo León, Jaime Baraja. Les damos la bienvenida, saludándoles, por supuesto, con muchísimo gusto para esta sesión de guantes. Box, 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 a través de TVC Deportes, Round Zero, Provide, Uppercut Promotions. Desde esta cita que tenemos para ustedes en el Salón Rivera en Monterrey, Nuevo León, con la producción de David Cano. Todo el equipo de TVC Deportes, Gerardo Fabián, Gerardo Bobadilla, duelo de tocayos hoy. ¿Qué tendremos para ustedes? Jaime Barajas en la presentación con este pleito con el cual estaremos arrancando en el pleito pactado en 90 kilogramos. Escuchamos al anunciador tocayo. Uppercut Promotions in round zero. We're live on the zone. This bout set for 6-round schedule in the heavyweight division. Your three judges scoring. Javier Camacho, Eleazar Luna Sr. and José Luis López. Your referee in charge of the action, Sergio Hernández. Introducing the fighter standing in the blue corner. He wears the brown with green and red trunks. He officially weighs in 198.5 pounds. He stands with a record of 3 victories, 4 defeats, 1 draw, and 2 KO victories. From Monterrey, Nuevo León, Guillermo del Río. Pues ahí está Guillermo del Río de Monterrey, Nuevo León, en esta presentación de la esquina azul. ...198.5 pounds. He stands with a record of 1 victory, no defeats, 1 draw, and 1 KO victory. Also from Monterrey, Nuevo León, Jaime Barajas. And now with the final instructions, your referee in charge, Sergio Hernández. 6 rounds. Abre para acá, sí. Señores, ya saben, una pelea limpia, no cabezazos, no golpes a la nuca, no golpes bajos. Cuando se amarran a la voz media afuera, se separan sin soltar golpes. Choquen los guantes en las esquinas. Bueno, pues ahí las indicaciones de Sergio Hernández, el tercero en la superficie. Tocayo Fabi, te saludo con muchísimo gusto. Ya te pusiste los guantes. ¿Qué pasó, mi querido Gerardo Bobadilla? Tocayo, ya lo mencionabas bien, duelo de tocayos. Y también van a chocar en los guantes cuando ya suena la campana. Jaime Barajas ante Guillermo del Río. Aquí está entonces intentando Guillermo del Río conectar a Jaime Barajas con contundencia en este primer round a través de TVC Deportes. Aquí está Guillermo del Río de los guantes azules, intentando medir la distancia. Este round principal, sin duda, es importante. Nada más que contacto abajo con el upper. El gancho también en concreto de Jaime Barajas. Izquierda y derecha, la combinación en que llega por parte del de los guantes azules, justamente. En este calzoncillo, en el negro, con destellos en blanco por parte de Guillermo del Río. Y Jaime Barajas en dorado con negro y rojo. Bueno, la combinación que estaba intentando ahí en las cuerdas. Ve nada más ese gancho de izquierda que no logra contactar, logrando también esquivar ese contacto que está intentando Jaime Barajas, midiendo la distancia. El 1-2 es importante abajo. Viene, se cubre. Ahí en el audio del ambiente se escuchan las indicaciones y también el aliento del público. No, y se escucha muy claro, muy alto, ¿no? Sí. Incluso. Las indicaciones. Bien Barajas ahí. Los gritos de nada más. Mucha euforia en este cuadrilátero. Entonces, nada más el contacto, no se deja batir Guillermo del Río, va con todo, interesante. El 1-2, otra vez responde ahí Guillermo del Río. Interesante en este 1 minuto con 25 segundos. Sigue corriendo el reloj y también chocando los guantes. Aquí está Jaime Barajas, midiendo la distancia con la izquierda. Siempre del 1-2, en la combinación del gancho hacia abajo, de nada más. Como esquiva, intentando manejar ya el cambio de ritmo interesante por parte de Jaime Barajas. Un poco activa la quijada al mentón, bien conectó ese derechazo por parte de Jaime Barajas. Y la combinación es interesante, se está empezando a desgastar Guillermo del Río, pero sigue con contundencia. Entonces Jaime Barajas empieza a apretar el 1-2, el desgaste físico
de Guillermo del Río. Es evidente que está contra las cuerdas. Es el momento para Barajas. Lo tiene que aprovechar. Abajo el upper, el izquierda, de derecha. Está contactando el rostro en contundencia con Guillermo del Río. Par de respiro para los dos. Intentan otra vez retomar el ritmo. Hacia abajo. También sale avante Guillermo del Río. Está la situación ya cerca de que entonces culmine este primer round. Los veo incluso hasta como que muy rápidos, muy ágiles, ¿no? Para ser mastodontes. Habitualmente los pleitos entre púgiles con este peso son pues un poquito más lentos, no escasos de potencia, muy por el contrario. Pero los veo muy sueltos de manos ambos boxeadores ahora que han culminado los primeros 3 minutos. Sí, correcto, bien lo mencionas. Incluso ya en los últimos 50 segundos pues empezó la situación del desgaste físico, como lo mencionabas. La verdad es que luce muy complicada la situación que logra tener. En cambio, Guillermo del Río, justamente aquí en los momentos destacados de este primer round, donde por el lapso se veía mejor el de Monterrey, justamente los guantes azules, y al final logró cerrar con contundencia Guillermo del Río. Sí, lo mencionaba Guillermo del Río, de los guantes azules. Y por otro lado, Jaime Barajas, ¿no? Que salió con más fortuna ya al guantes rojos. De los, claro. Y metiendo, ¿no? Contra las cuerdas, justamente a Guillermo del Río. Bueno, pues ya se escucha el aviso del fuera seconds. Sergio Hernández en el centro del cuadrilátero, invitando a los púgiles a que se encuentren en el mismo. ¡Box, box, box! Así estamos abriendo con el segundo capítulo de los 6 en los que ha sido pactado este compromiso en esta división de los 90 kilogramos de peso pactado. El catch weight también, como se le menciona dentro del pugilismo. Y aquí vemos precisamente en estas combinaciones del Río, ya lo estábamos expresando desde el arranque, 3 victorias, 4 derrotas, 1 empate, 2 de esos triunfos por la vía rápida, por la vía del knockout. Guillermo Daniel del Río Hernández, qué bueno avecindado. Su lugar de nacimiento es Monterrey de Nuevo León, pero también tiene la doble nacionalidad, también estadounidense, que inició su carrera con una victoria por knockout ante Santiago García el 31 de julio de 2014. No ha peleado tanto. Hay que recordar también, tocayo, que el tema de la pandemia pues paró en muchos deportes. En muchos deportes, y el boxeo pues no es la excepción. Y aparte que a muchos quizá benefició y a otros perjudicó. Hablo exactamente del dinamismo que tiene complicada la esfera en cuanto al pugilismo. Puedes venir de un buen ritmo y te cortan esa racha y empezar después de nuevo, ¿no? Desde la sí, pandemia. Sí, por supuesto, esa época en la cual a muchos de los púgiles, bueno, pues no podían ir a los gimnasios, evidentemente, sí. Quienes tuvieron la posibilidad o alguien les prestaba en su casa que tuvieran algún aparato para poder entrenar, sí, a correr en ciertas horas donde no toparan con gente. Vamos, condiciones en las cuales tuvieron que enfrentarse los boxeadores que, bueno, si algo tiene de característico el púgil es resolver problemas. Y las combinaciones que venían por parte de Barajas, tirando ahora al cuerpo de su enemigo, buscando golpear arriba también, preferentemente con golpes rectos. Por ahí estaba ensayando también el ganchito, acercándose a meter el uppercut, que no era precisamente muy definido. Y del otro lado también haciendo la maniobra el rival para tratar de ponerle un poquito más de pausa a la dimensión que le estaba manejando el rival, a Jaime Barajas, que tiene una victoria y un empate dentro de su trayectoria ante José Gerardo Fernández. Le ganó en su debut el 4 de agosto de 2017 en un round. En un round, y después empató con Jorge Rodríguez el 14 de septiembre de 2017, hace ya 6 años, pues ya tenía un ratito que no subía en el terreno profesional. Está sonando la campana, culminamos el segundo giro. Un encuentro, sin duda, del cuadrilátero con más solvencia. Ya se midieron
en cuanto a los golpes, las combinaciones en el ring, y eso le ha dado fortuna para empezar ya a trazar lo que resta de los rounds para Guillermo del Río, más ecuánime, más concreto, muy bien con la guardia, aprovechando los descuidos por parte de Barajas para conectar parte del abdomen, del rostro, cerca del mentón izquierdo, el de los guantes rojos. Y habrá que esperar entonces cómo se desenvuelve ya el tercer round, con una combinación quizá un poco más frenética, ¿no? Porque el desgaste físico empieza ya también a hacerse presente. Bueno, sí, apenas son dos episodios, pero el trayecto de estos púgiles, como ya lo mencionábamos, son boxeadores de seis rounds. Así es que, bueno, pues se enfocan dentro de la preparación y el desgaste que pueden tener precisamente en esta distancia. Estamos contigo, Tocayo, venga. Entonces suena la campana, vendrá el primer contacto de Barajas en la combinación atrás, bien con la guardia arriba Guillermo del Río, nada más ese 1-2, el movimiento de cintura es concreto para empezar a que corre el tiempo de a conectar, va a las cuerdas otra vez, ahí está Barajas, nada más que buen izquierdazo por parte del de los guantes rojos de Jaime Barajas, pero también no se da por vencido y sale avante Guillermo del Río. Otra vez le gusta estar cerca del contacto, del roce con las cuerdas. Ve nada más cómo sale el sudor con esos golpes. Fuerte, seco, ese derechazo por parte de Barajas. Que aquí lo intenta, verás del rostro de concentración por parte del de Monterrey. El 1-2, es el momento. Está arrinconado Guillermo del Río. Mete un poco más de precisión en los golpes, Tocayo, pero ahí está presente ahora Jaime Barajas. Sí, buscando las combinaciones y sobre todo meter ahí en la esquina, en este caso en la neutral, a su rival, queriendo aprovechar esas condiciones para colocarle sus combinaciones. Muy importante, ya a seis rounds, te permite dentro de tu plan de pelea también hacer un trabajo de desgaste, de disminución de fortaleza física del rival, golpeando a las zonas blandas. Aquí está entonces con la continuidad de Barajas, buscando los contactos sólidos, concretos, que pueda derribar a Guillermo del Río, incluso ya con parte de menos concentración por parte de los guantes azules, retrocediendo incluso, no va hacia el frente ya para mostrar algún dinamismo. A Barajas, aquí titubeaba a del Río. La combinación camina en el cuadrilátero, bajan un poco la intensidad y en cualquier instante puede venir la explosión de dinamita en los guantes de Jaime Barajas. Y ahora el que está contra las cuerdas, pero vea cómo maneja ese movimiento. Intentaba el upper, no sale y tiene que recurrir a esto, Tocayo, al abrazo para tomar oxígeno. Sí. Algunos de los argumentos para tomar oxígeno también y para reacomodarse en un momento dado puede ser también arriba del cuadrilátero. Uno de ellos ahí boxeando al lío de las cuerdas y por ahí pues encontrando su distancia también, lo cual es muy importante en el boxeo. Así que 30, 29, 28 segundos lo que le queda a este tercer round. Ya nada más intentando cuidarse, vea nada más esa izquierda que entró bien de Guillermo del Río. Se descuidó ahí en la guardia Jaime Barajas, cerrando, ve nada más el desgaste, se hace presente, empieza a cobrar factura, a ver quién puede tener más aguante, últimos 10 segundos, tienen que cerrar con todo, hacia las cuerdas, hacia atrás, lo va a aprovechar del Río, va uno, va dos, tres contactos en el rostro, izquierda y derecha, y suena la campana, y se salvó Jaime Barajas, porque ya estaba con bastante complicación en lo físico, ¿eh? Sí, y es que, bueno, tiene este sello, ¿no? Las peleas, ya lo estábamos mencionando, entre púgiles de este peso, no es tanta la velocidad sobre el caminado arriba del cuadrilátero, sino que, pues, lo que puedan esbozar con el manejo de las manos y, pues, no tanto pintas de flexión, de bending, de esas cosas, pero sí mucho la potencia, ¿no? Te prende uno de estos tipos y te deshace, te deja riendo, ¿no? Sí, la verdad es que esos golpes son sólidos, lo ha demostrado a lo largo de estos tres rounds, vamos por el cuarto, pero realmente son muy secos y eso cualquiera que te pueda conectar te puede noquear. Entonces, estamos contigo, Tocayo, porque ya la campana está a punto de sonar. Exactamente, así es que ¡vámonos a este que es el cuarto giro! Cabeza fría, puños calientes. Y con esto estamos arrancando la cuarta etapa de esta película
a 6 episodios en 90 kilogramos, Jaime Barajas contra Guillermo del Río. Los datos nos dicen en Monterrey y en Nuevo León. En ambos casos ya estábamos platicando acerca de del Río y, por supuesto, también, bueno, pues ahora observando en este panorama acerca de Jaime Barajas y totalmente regio Monterrey y Nuevo León, que ha boxeado también en crucero en esa división donde se ha desenvuelto. Un saludo a toda la gente, nuestro querido Monterrey y Nuevo León, en los diferentes municipios ahí alrededor de la capital neoleonesa. Me encanta. Bueno, aparte, pues tengo ascendencia, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Más que como anillo al dedo, entonces. Sí, por supuesto. Tamaulipeca fundamentalmente, pero también regia. Bueno, pues ahí estamos en esas combinaciones, la mano izquierda y después las combinaciones, 1, 2 y sí, y después el volado, vuelven a insistir. Ha sido un pleito muy parejo, ¿eh? Aún cuando el récord está hablando de la victoria, apenas en una contienda en 2 que ha tenido Barajas con un triunfo y el otro un empate, como ya lo estábamos describiendo. Bueno, pues del Río con su récord adverso 3-4-1, pero mostrando también condiciones para mostrarse aquí, ya lo decíamos, arriba del cuadrilátero. Ahora tirando los golpes a manera de recto y buscando también los ganchos a la zona hepática. Ahí se está manejando Barajas, queriendo salirse de ese terreno comprometido. Vuelve a castigar con los ganchitos al cuerpo. Y esto que veníamos mencionando, tocayo, seguir taladrando, buscando disminuir físicamente a su rival. No querer terminar con un solo golpe, sino hacer una labor arriba del cuadrilátero. Sí, correcto, y sobre todo que el momento es para Jaime Barajas, ¿eh? Justamente nada más como una auténtica pera, está agarrando a Guillermo del Río y no lo permite. Ya la reacción no es tan rápida por parte de los guantes azules. Y habrá que ver si cierra con esa contundencia Jaime Barajas, ¿eh? Sí, pero te digo una cosa, aunque estaba en la distancia, no lo estaba golpeando con impacto, ¿eh? Únicamente le estaba poniendo el guante hacia el rostro, pero no veía, digo, yo tampoco voy a poner la cara para que me surtan así, ¿verdad? Sí, claro. Pero desde acá no se veía que fuese realmente con mucha fuerza ese golpeo. Y así estamos culminando este capítulo. Regresamos rápidamente para ir al quinto giro de este pleito inicial. Desde el Salón Rivera en Monterrey, en Nuevo León. Round 0, Fight Night. Aquí listos para la manita ya de tiros en este primer pleito de la sesión. Estamos contigo, mi queridísimo tocayo Gerardo Fabián. Es correcto, seguimos entonces ya con el desenlace de esta pelea, de este combate entre Jaime Barajas y Guillermo del Río. La situación empieza a tornarse un poco más complicada para Guillermo del Río, pero no quiere quedarse con esa espinita de ser derrotado y quiere dar el máximo ante un Jaime Barajas encendido. Ya nada más el contacto que termina por hacer el de los guantes azules. Hablamos justamente del Río. Tiene entonces la combinación de nada más izquierda, derecha, la distancia contra las cuerdas, siendo el upper, el gancho arrinconado está con el roce ahí, Barajas. Golpe sólido, concreto, de derecha, se agacha, golpes en la nuca no vale, del abrazo. Justamente, nada más por parte de Barajas, que va entonces hacia el frente, el contacto del Río. Pero Barajas está yendo por encima del Río. Ojo con esto porque puede ser el final. Intenta reaccionar ahí del Río. Pero Barajas se cubre bien. Arriba la guardia concreta, respirando, agarrando oxígeno. Ve nada más el izquierdazo del upper. Está en otro tono. Del Río necesita reaccionar. Aprovechando ese respiro, esa solvencia,
pues para volver a conectar Barajas. Algún descuido por parte del Río. Además un poco de pausa, cambio de ritmo. Los dos conectan, no pasa nada. Un minuto ya para que se acabe este quinto episodio. El desgaste empieza a pesar otra vez contra las cuerdas para del Río. Bien, entonces Barajas no aprovechó la situación. El movimiento de cintura, el 1-2, en concreto, preciso para llegar a la culminación. Cerca, cerca de que despidamos este quinto round. Nada más el rostro de ambos, de Tocayo ya con ese pesar, ¿no?, del tema físico, y aquí tiene que ser mucha contundencia los golpes. Sí, sí, por supuesto, ya por ahí empezaba Barajas a tundir a su rival, por algún momento dado se le veía que le flaqueaban las piernas, se ha ido mucho, si así lo quiere ver, al refugio de las cuerdas, pero yo no lo vería de esa manera, porque es donde mejor se ha acomodado, le ha recortado la distancia, y es donde mayormente ha surtido a su enemigo por ahí Barajas en este pleito. Correcto, así que ya cerca de que acabe, ojo con ese gancho que dobló a del Río. Y después se hacen un poco ahí de palabras con el refri, no pasa nada, indicaciones. Se acabó este quinto round. Nos espera en vísperas ya del último episodio, los momentos destacados justamente de este quinto round, nada más el contacto que metí ahí en el Río, y después Barajas que se fue al frente, arrinconó en las cuerdas justo en esa esquina a del Río. Él empezó con la serie de combinaciones, el upper hacia abajo, y aquí después viene un abrazo para posteriormente cerrar con todo ese derechazo en dos ocasiones. No podía ser más del Río. Guillermo entonces está siendo atendido con esos cortes que tiene, parte de la nariz, está acabado los dos en lo físico, piden otro pulmón y dejarán el último que tienen en este último episodio, Tocayo. Perfectamente. Y bueno, pues vamos a ver aquí al cierre de esta contienda, la primera con la cual estamos haciendo contacto con ustedes a través de esta señal de TVC Deportes. ¡Box, box, box! El sexto de seis capítulos señalados en este pleito. Buscando tomar la iniciativa al centro del cuadrilátero, veíamos ahí a Barajas queriendo castigar también hacia la zona hepática. Después en esas combinaciones se vuelve a mover hacia el frente, pero entendiendo también del otro lado del Río que no le queda más que buscar la reacción hacia esta parte final del pleito. Bueno, pues tiene que echarla. Ahora sí que estamos en Regiópolis, echa la carne al asador. Sí, con todo. Sí, echa la carnita asada. Ay, al chipinque, cuando estés por allá, no olvides visitarlo, es maravilloso, es precioso. Y para que veas con tus familias, tus amistades. Y bueno, ahí estamos observando de nueva cuenta. ¡Ay, la mano derecha! ¡Por la cara no, papi! Ahí le estaban cruzando el rostro del Río. Al momento que estaba cayendo ese bombazo con la mano diestra de parte de su rival. Y luego, bueno, pues venimos otra vez a ese contacto a la distancia. Se vuelve a meter sobre las cuerdas. Mientras no se salga de esa zona, ya está visto que se va a meter en muchos problemas Barajas. Ante este, más bien lo va a meter Barajas de muchos problemas a del Río, que ahora busca emplear las combinaciones abajo, arriba, abajo, arriba. Pero no surtiendo mucho efecto, varias de esos obuses estrellándose incluso en los guantes de su rival. Correcto, y sobre todo que ya del Río empieza a respirar por la boca, ¿no? Se empieza a hacer presente el desgaste y eso complica más en cómo puede cerrar, porque cuando están los escasos ya segundos, van a apretar con todo, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Que no debería suceder porque finalmente los jueces no califican los últimos 10 segundos, sino califican en caso de que el round se complete de los 3 minutos. Golpeando ahora al rostro, buscando las combinaciones ahí en corto. 1-2, sí, sí, 1-2, sí, sí. Vuelve a meter en las manos, quiere encender el fuego, el fuego, el fuego, el fuego. Ahí señalado por parte de este del Río, que baja, desmaya ligeramente la guardia, pero si lo hace por una situación retadora,
Pues no se vaya a llevar una sorpresa, porque aquí la ha demostrado. Mira a la derecha, que le vuelve a meter. ¡Por la cara no, papi! Y ahí prendiendo a toda la gente con ese golpe de derecha a la mandíbula, después el uppercut, y recetándole toda la medicina a su rival para concluir con esta contienda que se está yendo en un intercambio. Perdía el piso por ahí. Estábamos viendo a Del Río y Sergio Hernández aplicándole el conteo de protección. Me parece que esto ya va a ser determinante. Y ha cortado también para tener el resultado de este pleito. Y Barajas justamente se llevó los últimos segundos. Ahí está el corte en la ceja derecha por parte del Río. Pero me parece que cerró de buena manera a Barajas. Hay que decirlo, tocayo lo mencionaba, no es cómo cierras el round, ¿no? Cómo lo desenvuelves en los 6 episodios. Pero me parece un poco más sólido los contactos de Jaime Barajas justamente. Así que habrá que esperar la decisión de los jueces. Sí, 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 exactamente. Ahí tenemos de nueva cuenta algunas de las imágenes con las cuales estamos cerrando este 6º capítulo. Escucharemos el resultado en las tarjetas, pero el guante azul es el que privó, es el que mandó en este pleito, y así es como seguramente lo van a mostrar a las tarjetas al momento en el cual nos dé el anunciador el resultado oficial de este pleito, yendo a castigar ahí de nueva cuenta a la altura del cuerpo, pero pues metiendo las manos, pero sin un plan tan específico. Veíamos a Del Río y del otro lado. Vamos a escuchar el resultado. We now go to the judges' scorecards. Before we do, big round of applause for these two warriors. Un fuerte aplauso para Barajas y Del Río por este combate. Judge José Luis López, he scores at 58-55. Javier Camacho and Eleazar Luna had the same scores of 57-56. For your winner by way of unanimous decision, Guillermo del Río. Bueno, pues ahí está el resultado. En lo personal, me parece un tanto sorpresivo. Volvemos. Sí.